Conoceremos cómo las soluciones de mercado vertical de Brother impulsan el éxito de las pymes. Me complace presentar a Diana Ochoa, Senior Manager Business Development y La Commercial para Brother. Adelante, Diana. Gracias. ¿Me escuchan bien? Ay, qué dicha que están todos por acá. Los invito a que vengan más adelante para que estemos todos sentaditos, cómodos, escuchen un acento colombiano diferente. Un placer de estar hoy con ustedes. Como, le, como dijeron, mi nombre es Diana Ochoa, yo soy gerente de canales de Brother para Latinoamérica y también desarrolladora de negocios. Hoy vamos a hablar un poquito sobre todas las soluciones que tiene Brother a nivel de infraestructura para todo lo que es soluciones de flotas de impresión. A ver, ¿quiénes acá son gerentes de tecnología y manejan la parte de impresión? Tú, chica, qué bueno, y eres una chica, maravillosa, eso me encanta. Pues bueno, vamos a ver un poquito cómo trabaja Brother todo este tema de soluciones para pymes. Yo creo que ustedes conocen a Brother, que es una empresa que ha estado en máquinas de coser por muchos años, en impresoras pequeñas. No sé si a la entrada vieron que la impresora con que estaban trabajando para imprimir los Bash era una impresora Brother. Y vieron que con el QR code les imprimían a ustedes eh, la entrada, ¿verdad? Esas son todas las soluciones que tienen Brother. Ahora vamos a hablar un poquito sobre todas las soluciones para mercado vertical que tenemos, el alcance que tenemos con estas soluciones. ¡Hey, te conozco! ¡Me encanta! Un chico Brother por aquí. Bueno, entonces vamos a ver un poquito eso. ¿Qué valor trae Brother al negocio? Tenemos equipos, soluciones para SMB, para pymes. Hoy vamos a hablar sobre qué soluciones tenemos para pymes en Brother y tenemos algunas eh, ventajas por ser una empresa japonesa. Eh, aunque nosotros estamos en Estados Unidos, manejamos toda Latinoamérica, esta empresa japonesa tiene una calidad superior en los equipos. Invierte mucho en tecnología. Somos como decimos, unos mostritos callados en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no nos conocen mucho. En Colombia somos muy fuertes. Eh, yo manejo también la división de Colombia y somos grandísimos. Pero al nivel de Centroamérica estábamos muy tímidos. Y ahora queremos que ustedes conozcan todas las ventajas que tienen estos equipos: variedad de soluciones, variedad de equipos. Tenemos hardware con muy buena calidad para todo lo que es a nivel de servicios, soporte técnico confiable, un compromiso medioambiental, Brother siempre ha estado con la parte medioambiental, sabemos que en Centroamérica es muy importante el que seamos amigables con el ambiente. Eh, hasta ASAI certificaciones, ISO, EPAT, certificaciones de Energy Star, todo este tipo de certificaciones nosotros en Brother las tenemos. Soluciones a la medida para empresas. Sabemos que los ambientes de impresión, hoy en día, ¿qué queremos? Centralizar, minimizar la impresión. Ahora, después de pandemia, vimos que no necesitábamos tantos equipos, que hay eh, todavía tenemos empleados nómadas, empleados que van a la oficina solo unos días. Acá todavía se da en Guatemala eso. ¿Ok? Pues en toda Latinoamérica eso es un factor común. Ahora los ambientes de impresión deben de ser costo eficientes, no tener esos monstruos de impresoras gigantes como lavadoras que teníamos antes, que eso ya no se usa, ¿verdad? Y tener impresoras que sean eficientes, inteligentes, pequeñas y robustas en los features, en las características de los equipos. Y esos son los nuevos equipos de Brother. Nosotros con nuestros canales acá en Guatemala tenemos canales que nosotros llamamos canales a nuestros partners que dan arrendamientos de impresión o venden nuestros equipos a nivel gobierno y en diferentes verticales, en retail, en salud, en logística, eh, y ellos dan todo el servicio de hardware, de software, de suministros y servicios. ¿Por qué? Porque ahora no hablamos de. Yo te vendo esta impresora porque es muy rápida. Eso no, eso ahora no se usa. A ver qué ambiente de impresión me vas a poner y qué servicios me vas a poner para yo no preocuparme de esa vaina. Cabal, ¿verdad? Eso es lo que buscamos todos, que sea un ambiente que yo no me tenga que preocupar, que me pongas los mejores equipos, los mejores eh, en rendimiento de consumible, de toner, de drone, que me pongas servicios que pueden ser de digitalización, de administración de infraestructura, que se adapte a mi ambiente de infraestructura, como decía ahora José, todas las infraestructuras están cambiando y Brother se adapta a ello. Sabemos que ahora muchos ambientes ya no están en un data center, como decía José, que le paré bolas y me gustó mucho su charla. Está chévere la charla de Aruba. Y José decía, ahora todos quieren eh, también le, le, todo el networking as a service. Pues en la impresión no es ajeno a ello. Todo el mundo está buscando el outsourcing, la parte de leasing, de MPS, no sé cómo lo llamen acá, el managed print services, que son los servicios gestionados de impresión en un arrendamiento. Para esto, Brother tiene equipos que son fuertes en nivel de. Eh, ¿De qué? Pues que son fuertes a nivel de. Eh, como el cerebrito del equipo. Nosotros llamamos eso el embedded. Cuando ustedes ven un, una impresora, las mías son sexy. Las impresoras, Brother, son lindas, bellas. Pero esas impresoras, acá, en esta partecita, a ver si esto se ve. Ay, sí, sí se ve. Vea, en esa partecita es el cerebrito de la máquina y nosotros decimos, bueno, eso es que eso es como una computadora, sí, los multifuncionales de alto volumen, de mediano volumen son como computadoras, tienen un browser, tienen un procesador y no sé cuántos de acá levanten la mano a los que son gerentes de TI, levanten la mano. Me encanta, porque cuántas veces les decía, "No, esos equipos de Brother no tienen disco duro, no sirven." Antes Brother invirtió en tecnología para que los equipos no tengan disco duro. ¿Saben por qué? Porque eso es como tener un bridge de seguridad. Si ustedes sacan el disco duro... Si ustedes sacan un equipo de, un, de, de, de su empresa para que lo repare el canal, se lleva toda la información de ustedes. Los equipos ahora no tienen que tener estómago, que es el disco duro, tienen que tener cabeza para procesar la información y enviarla a un lugar seguro de, de sus corporaciones, como es, como la parte de un hot folder, una carpeta compartida, un SharePoint. Un OneDrive, un Dropbox, la nube interna que tenga la institución en su repositorio seguro de información. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros invertimos en equipos con mejor cerebro y sin, y sin estómago, ¿verdad? Esa es la idea, que tengan buen procesamiento, buena memoria, que sean rápidos, claro. Y esas son las necesidades del mercado y que tengan integrado software, porque ya el hardware es un commodity, prácticamente. Yo no te puedo decir, sí, yo tengo impresoras igual que HP, igual que el de 32 páginas por minuto, de 52 páginas por minuto, te conozco. Y entonces, esas todas las tenemos, pero en realidad lo que da la diferencia es en qué invierte el fabricante en la parte de software. ¿Y por qué? Porque eso les va a dar valor a sus empresas. Vamos a ver en qué invierte Brother. Nosotros tenemos un montón de aplicativos interesantes, que llamamos aplicativos, stoppings que les pusimos a los equipos para que sean inteligentes, porque no hay nada más sexy que un equipo inteligente y esos son los equipos de Broder. Los equipos de Broder tienen herramientas como Panel Remote. ¿Saben para qué es el Panel Remote? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos tienen sucursales acá en Tepel? Tepel es que se llama la ciudad que es muy lejos, ¿cómo se llama la ciudad leja, lejana de... Acá. ¿Cómo? Petén, Petén. Si ustedes tienen una sucursal por allá en Petén, bien lejos, no vamos a mandar un técnico desde la ciudad de Guatemala a ir por allá a reparar una máquina. Eso es muy costoso en gastos, gasolina, viajes. Eh, para esto tenemos nosotros una herramienta que se llama, ay perdón, que se llama Panet Remote. Esa panel remote es una herramienta que tiene Brother en nuestros dispositivos Warhorse, la línea que tenemos eh, para todos estos equipos que es Warhorse caballos de batalla. Son equipos fuertes y tienen esta herramienta que lo que tú puedes hacer es dar soporte remoto a los equipos. Ver cómo está el estado de la impresora, qué le está pasando, le puedo hacer un despliegue a la impresora de algunos er 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 errores, hacer un diagnóstico de cómo está el equipo, Ponerle también, por ejemplo, eh, poner las colas de impresión como un mirror y decir: Bueno, voy a eh, desplegar un equipo para allá, bien lejos, para Antigua y que tenga las mismas funcionalidades del departamento de ventas que tengo en la ciudad de Guatemala. Y no tengo que mandar un técnico hasta allá, sino que con panel remote yo puedo hacer esto. Security Print. ¿Cuántos de ustedes conocen un software de gestión de usuarios como PayPal, como NDD? Levante la mano. ¿Alguno conoce a PayPal, como NDD? Ok, yo era la gerente de PayPal antes. Entonces, ahora les voy a hablar mucho sobre ese software. Porque es el Ferrari de los software para, el nivel, para la parte de gestión de usuarios, políticas de impresión, centros de costos. PayPal es como tener el FBI adentro en una empresa. Ahí vas a ver. Todo y qué están haciendo, qué están consumiendo en qué sales y en cantidad de impresiones por usuario. Listo. Pues con Brother, nosotros tenemos una alianza con PaperCut y ahora lo vamos a ver. Eh, chicos, tenemos hasta Security Print para lo que llaman ustedes. Eh, impresión segura o follow me, ¿verdad? Esta solución la tiene Brother ya embebida como valor agregado en sus equipos. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que invertir en un software de terceros. Ya estoy teniendo un equipo de alta calidad que me da soporte remoto y encima me está poniendo funciones de seguridad. Los equipos de Brother son seguros. Sí, son seguros, tienen encriptación punto a punto, tienen las tres capas de seguridad, en la data, en los documentos y en los dispositivos. Nosotros tenemos lo que llaman white papers para toda la parte de seguridad. Y esto es muy importante que ustedes lo pidan, porque ahora hay marcas muy baratas. Y no es porque yo se los diga, pero ustedes tienen que ver que se integren bien en, a nivel de protocolos de seguridad con sus ambientes de seguridad e infraestructura. Por ejemplo, nosotros en Broder... En, eh, hacemos un discovery, un assessment de todo el parque de impresión de ustedes. Y si ustedes nos dicen, vea, reúnanse señores, brother, con la gente de seguridad, porque queremos ver qué puertos ustedes van a utilizar y qué puertos no queremos que ustedes utilicen, porque por seguridad de la institución no queremos que los toquen. Pues nosotros hacemos esa configuración y hacemos que todos los equipos que vienen desde New Jersey, desde nuestra. O, eh, warehouse en, en Estados Unidos vengan ya listos para ustedes con esa configuración. Todo ese tipo de configuraciones eh, de pruebas de concepto nosotros los podemos hacer. Listo. Tenemos otra parte que tenemos lo que es UI personalizada, esa es la pantalla personalizada. Si su institución quiere poner el logo de la institución, si quiere poner, eh, por ejemplo, eh, funciones en los multifuncionales, dependiendo del perfil de los usuarios, quitar apps. Poner apps, eh, funciones de seguridad. Hay instituciones que dicen: Yo solo quiero que impriman, pero no copien ni escaneen, porque este va a estar al público o va a estar enfrente de los estudiantes cuando son instituciones educativas. Pues para eso tenemos este tipo de customización de pantalla. Eso también lo hacemos sin valor alguno, es un valor agregado de Brother. En la parte de Barcode Print y Barcode Utility, nosotros tenemos estas funciones para lo que es que no los usuarios no tienen que entrar a la red, ni siquiera tener acceso a la impresora, sino solamente con tener un correo electrónico de la impresora van a tener acceso. Entonces, por ejemplo, imagínense los visitantes en sus instituciones que no le tengan que dar acceso, bajarle drivers, darles acceso a la red, sino que de una vez con darles un QR code ellos puedan imprimir o un correo a donde puedan imprimir hacia la impresora, lo pueden hacer de forma segura con las políticas de ustedes esto es un abre bocas nada más de lo que tiene Brother a nivel de soluciones. Muchas de las eh, perfiles de usuario que ustedes quieren crear en los equipos eh, tienen, por ejemplo, un, un, una sala llena de personas con un multifuncional y quieren decir, bueno, yo quiero que los de ventas tengan acceso a imprimir y a escanear, yo quiero que el asistente de gerencia tenga acceso a, to a todo menos a la parte de digitalización y e impresión, y yo quiero que los gerentes tengan acceso a imprimir, a digitalizar, a copiar, a escanear y a recepción de fax. Yo puedo setear esos perfiles de usuarios. En esta función que tiene Brother, que se llama, se llama Security Function Lock, bloqueo seguro de funciones, y la tenemos hasta para 200 usuarios o 100 cuentas. En otras marcas, ustedes tendrían que tener un software de terceros como PayPerCode, como NDD, como Equitrade, como LR, LRS para eso. Con Brother, lo tienen sin costo alguno. Entonces vamos a hacer un resumen. Diana, vos me estás diciendo que tenés equipos de calidad, que me ponés gestión de dispositivos, que puedo crear perfiles de usuarios, bloqueo seguro de funciones y no tengo que meter incluir en mi solución un software de terceros. No tienes que incluirlo. Diana, entonces, ¿cuándo voy a ocupar un paper? Code? ¿Cuándo voy a ocupar un OK? Si, por ejemplo, la institución les dice a ustedes, señores, yo quiero saber por proyecto. ¿Cuánto está costando en Quexales, en platita, la impresión de Diana Ochoa? ¿Cuánto está costando en Quexales o ponerle una cuota en dinero por pro, para este proyecto que tiene la institución per se? Ahí sí hay que poner un software de terceros. Pero para gestión, eso en Latinoamérica es casi nunca. Eso es casi nunca. Para gestión de dispositivos y setear los usuarios bien en los, dos, en los dispositivos, es perfecto, eh, eh, brother, sin ningún software adicional. Y, y dígame, Diana, ¿y qué pasa con la digitalización? Porque es que yo he comprado esos software de terceros. Porque yo necesito digitalización a la nube. Yo quiero que todo lo que escaneen se vaya con conversión de archivos. Pues Brother ya tiene esta función: y es escanear aplicaciones de Office y PDF con capacidad de PDF buscable. Esto es maravilloso porque, por ejemplo, si quieren eh, hacer conversión de archivos, escanear un Word, convertirlo a PDF, a PDF buscable, ya solamente con el equipo per se ya lo trae, todos nuestros equipos. No hay que ponerle nada. Ah, Diana, entonces tiene OCR, Optical Character Recognition. Sí. Tiene todas estas funciones de digitalización y envío a la nube. ¿A cuál nube? A la nube de ustedes, a la nube interna que tengan. Sea OneDrive, Dropbox. ¿Cuántos de acá tienen Microsoft? SharePoint. Levanten la mano. OK. Todos los equipos de Brother ahora tienen SharePoint online. O sea, es una belleza. Son Dual Wi-Fi, que son lo que es 5 GHZ. Son equipos muy avanzados en tecnología que fuera de eso, en la parte de seguridad, ahora les voy a mostrar. Tenemos toda esta parte de, de funciones para la parte de escaneo y en adición, no se me abrumen con esta foto. Yo lo que les quiero mostrar es una brebocas de que tenemos... Para todas las verticales de mercados, equipos. Porque ustedes dicen, bueno, pero yo solo he visto Brother, tal vez en un retailer con las máquinas pequeñitas. Lo que les quiero mostrar acá es que nosotros tenemos equipos para pymes, que son los de la mitad, toda esa bandeja de la mitad para pequeñas y medianas empresas, que son grupos de trabajo de 5 a 15 usuarios. Y de 15 usuarios para arriba tenemos los enterprise, que son los equipos para volúmenes con un costo por página muy atractivo, porque el toner y el drone tienen precios y volúmenes grandes. Por ejemplo, un toner puede llegar hasta 25 mil páginas y eso lo hace muy atractivo para un deseo de un, de un arrendamiento de impresión. También tenemos los equipos pequeños, robustos con este software que les he hablado. Ahora sí, para terminar, tenemos integraciones, no sé, si, levante la mano si alguno de ustedes tiene acá Citrix, ambientes virtualizados en Citrix. Levante la mano, ninguno. Tú tienes. Perfecto. Mis equipos están homologados con Citrix, o sea que integrar un equipo Brother es como poner pan con mantequilla caliente en tu ambiente. Y eso es una belleza. Tú pones en Citrix, pones, por ejemplo, una 60 a 15 de Brother y ahí te sale toda la homologación. Son ambientes muy, muy interesantes en la parte de virtualización y trabajan muy bien de la mano. Entonces, búscanos en el Stan 11 para que trabajemos. Les conté que con PaperCode, si alguna vez tuvieron un con ustedes y se los llevó otro fabricante, no se preocupen. La licencia de PaperCode es perpetua, era perpetua hasta hace poco, y los que la compraron en esos tiempos pueden renovar esas licencias con Brother. Y con Brother es un 40% más económico la renovación o una licencia existente o una nueva. Entonces, eh, por favor, para que nos busquen y, no, y nosotros les reciclamos. Yo trabajo con paper directo en Estados Unidos, le reciclamos la licencia y la homologamos con los equipos Brother. Listo. Tenemos otras integraciones como, perdón, que me fui, me fui, me fui, me fui. Otras integraciones con otros software que son de educación, no sé si acá hay una institución educativa, tenemos Edusoft tenemos eh, Cerner, que son eh, para la parte de Iodofobia, que son para la parte de educación. Y tenemos eh, integración, no sé si acá hay algún hospital. Levanten la mano si hay algún hospital. ¿No hay hospitales? Bueno, tenemos integraciones con todos los ERPs y eh, SMs de hospitales. En la parte de verticales de mercado. Broder es fuerte en el sector salud, sector gobierno y todo lo que es eh, para retail o múltiples localidades. ¿Por qué? Porque, como les mostré, tenemos equipos muy pequeños y medianos que encajan, pero robustos, que encajan en este tipo de soluciones. Como vieron en la entrada, que tenemos desde la impresorcita, por ejemplo, si ustedes van a un hospital en Estados Unidos, desde la experiencia de que le impriman su foto de visitante, es con un equipo brother. Después vas a recepción, te imprimen tus exámenes y todas sus referencias con un multifuncional al brother y eso lo van a ver más adelante. Entonces, en la admisión, en la parte de atención clínica, hasta los los tubitos de ensayo donde ponen la sangre, se imprimen con una impresora, brother. Entonces, es el end to end en el sector salud. En la parte de retail, tenemos todos los escáneres para el warehouse, todos los escáneres con códigos de barras, son de Brother, los multifuncionales, los escáneres sencillos. Toda esta parte, eh, la parte de los cajeros. En Estados Unidos, por ejemplo, Pizza Hut, tiene todos eh, eh, en el counter, en, ¿cómo lo llaman acá? En el recibidor, por debajo, tienen un multifuncional Brother. O tienen un escáner Brother para mandar lo que hicieron en el día con un solo botón, que es... La orden de la facturación del día. Eso se manda a headquarters y se hace perfectamente. En la parte de soluciones para gobierno, yo sé que acá el, el catálogo abierto es que lo llaman, el catálogo de gobierno no está funcionando ahora, pero nosotros en todos los demás países estamos en el catálogo de gobierno con todas nuestras soluciones para ese bien enterprise y también tenemos soluciones para la parte legal. Para transporte y logística, pues como les comentaba, igual que en la parte de retail, tenemos todo este tipo de soluciones en educación igual. Y para la parte de gestión digital, nosotros tenemos escáneres de alto volumen. No sé si han visto alguna vez un Scanner Brother, pero es, eh, escáner, nuestros escáneres profesionales tienen la función de digitalización con OCR y son escáneres obviamente integrados con la tecnología Twain que les puede ayudar a ustedes con una suite de captura de Cofax. No sé si ustedes conocen a Cofax, es una suite de captura bien robusta que hacen lo que es... Meta, indexación de metadata, depuración de la data para entregarla a cualquier gestor documental. En este caso tenemos estos tres personajes que son los mejores escáneres para este tipo de soluciones, el 4300, 4700, 4900, son escáneres muy fuertes para digitalizar batches. De documentos y a la vez trabajar toda la parte de digitalización con conversión de archivos. Estos escáneres hacen todo lo que les comenté, lo mismo que hacen los multifuncionales: hacen lo que es conversión de archivos. Yo puedo escanear, mandar un documento a OneDrive, a SharePoint, a SharePoint Online. Puedo decir eh, que son varios baches de documentos. Puedo decir, ah, voy a hacer una, una portada que tenga un QR code que diga que es para eh, recursos humanos. Y todo lo que digitalizo con esa portada se va para el folder o hot folder o carpeta compartida de recursos humanos que yo tengo destinada. Entonces, direcciona documentos. Hago la parte como organizar el closer de los documentos. Es maravilloso. Acá en Latinoamérica es muy difícil tener dinero para un gestor documental. Es carísimo. Que con un escáner de Brother, yo puedo tener la suite de entrada para cualquier digitalización o optimización de documentos y puedo después tener una suite de flujos de trabajo de LaserFish, de DocuWare, para todo lo que es proceso y workflow de documentos. En la parte de rendimiento empresarial rápido, pues tenemos, se integran fácilmente todos los escáneres a todas las soluciones. Otra cosa que no les hablé, tanto nuestros escáneres como nuestros multifuncionales tienen movilidad. Nosotros tenemos una app en brother que se llama iPrint iScan y ustedes como gerentes de TI bajan esa app, la integran a la red de su institución y van a poder ver el estado de cómo están los escáneres, los multifuncionales todos los consumibles. Nosotros tenemos un software para lo que llamamos un Fleet Manage, que también es gratis para ustedes, que se llama VR Admin Professional 4. Este software no es solo para monitorear, como los de las otras marcas, porque monitorear es como ir al doctor que te diga que estás enfermo, pero que no te dé medicina. No, el software de nosotros monitorea y gestiona. Puedes gestionar tu flota de impresiones, puedes ver qué equipos están activos, qué errores tienen, crean alertas, alertas de consumibles. En estas en localidades lejanas, ustedes pueden desplegar un agente para poder ver esos equipos conectados por USB, sacar contadores físicos, crear alertas. Ese software también lo tienen todos nuestros partners y no les tienen que cobrar nada. Si les cobran algo, me mandan un correo a mí y me dicen: Diana, me están cobrando por eso. Nada, todo lo de brother es valor agregado. Yo no digo que es gratis, porque gratis no, es valor agregado. Listo. Bueno, chicos, espero que nos visiten. Vamos a estar acá al frente en el Stan 11. Ahí tenemos todas nuestras soluciones. Está nuestro ingeniero especialista. Levántese, Héctor, para que lo conozcan. Ahí está Héctor. Héctor eh, viene de New Jersey también conmigo. Él maneja todo lo que son las soluciones de Brother. Es, un, es el líder de soluciones de Brother. Y queríamos venir con toda la patada para acá, para Guatemala. Muchas gracias a todos.